¿Qué tranza, banduchis gamer? Yo soy Dracon y vamos a darle a esto que es el Rocket League. Y ya en la quinta, vámonos. Quinta, sexta, ya no supe, ya me perdí. Sexta. Y vamos a darle aquí al Rocket League metiendo este golazo para todos ustedes. Y bueno, comentándoles que pues sí, efectivamente aquí estamos metiendo goles. Y pues contando anécdotas. Y pues bueno, me acordé de una anécdota en la cual pues me decían: oye, Dracon, ¿tú por qué estás hablando? Ah, qué golazo. ¿Por qué estás hablando de las consolas? Pues tú qué sabes. Pues bueno, es que atrás de esto pues hay un trasfondo, ¿no? He probado de alguna manera directa, al menos directa, quizás no al 100, quizás no soy fan, pero he probado todas las consolas, sé cuáles son los puntos fuertes, debilidades de cada una de ellas, de la tanto Nintendo, Microsoft, PlayStation. He tenido en mis manos desde una Nintendo Wii, una PlayStation, desde la 1, 2, 3, 4, me faltaría ahorita la 5, pero bueno, pues ahí tenemos, hemos probado igual la Xbox, la primera, la 360, la One, no, fíjense que la One, no, de ahí me salté a la Xbox One X, y bueno, pero yo supongo que es la misma temática. Y bueno, pues de consolas portátiles, pues la PSP, PSP Vita, la Nintendo Switch, Game Boy. Y bueno, no podría hablar, ahí sí no podría hablar de la Nintendo 3DS o 2DS. Y bueno, de este tipo de consolas. Porque pues cuando no conoces una consola, pues a lo mejor es omitir tu opinión, ¿no? Tienes que hablar siempre cuando conoces una consola o tienes la experiencia de saber de qué estás hablando. Y es así como yo doy mi opinión en cuanto a las consolas. A qué vengón me aventé ahí. Y pues la verdad es que hay que ser certeros, hay que ser concisos, y pues hablar siempre hablar bajo la experiencia. El hablar en ese sentido de las consolas o de hablar de algún aditamento sin conocerlo, sin tenerlo en tus manos, sin probarlo, pues nada más es pura opinión subjetiva. Qué buen gol, me lo llevé, jaja. Y eso es lo que, ahí está otro gol más. Eso es lo que tenemos que hacer para poder dar nuestra opinión y que esta sea válida y no solamente una respuesta tipo fanboy, tipo gente que nada más defiende por defender a una marca. No, yo la verdad es que aunque juego en PC, no estoy peleado con ninguna consola. Si yo pudiera y en su momento a lo mejor tenga, me estaba llamando mucho la atención la Steam Deck, que es la nueva consola portátil. Seguramente va a ser mi futura consola, pero al tiempo. La verdad es que está muy hablando muy a priori, porque esta consola, con 4 de tiempo, 4 segundos de tiempo y metí gol. Esta consola aún no está a la venta en nuestro país y es por eso que pues me espero, además de que no tiene caso si es que no tiene los juegos que yo deseo. Así es que pues chicos, chicas, de consolas de las grandes compañías de Sony, de Microsoft, como es la Xbox Serie X o Serie S o la PlayStation 5, híjoles, la verdad es que me quedo callado porque la verdad no sé qué opinar al respecto. No sé, no he visto hasta ahora, porque tuve la Play 4 y sentí que no le exploté. Tuve la Xbox Serie X, la Xbox One X, sentí que no le exploté. Entonces pues mejor decidí venderlas y armarme una PC. Y esta sí la estoy explotando con los juegos que van saliendo y que vamos jugando en el Game Pass. Pues la verdad, yo siento que sí me faltan probar juegos de... Ahí está otro gol más, qué golazo. Me falta experimentar algunos títulos de PlayStation, pero pues hasta el momento no me he pedido la gran cosa, por lo que he visto juegos como Uncharted, juegos como a lo mejor The Last of Us 2, que jugué el 1 y fue uno de mis juegos favoritos de la PlayStation, Tomb Raider también. Y bueno, pues es que la verdad es que ahorita siento que de la Play 5 no hay un juego que la verdad explote. ¡Ah, qué buen golazo! De equipo contra equipo. Que la verdad me llame la atención y me guste. Así que pues tú decide. La verdad es que ten la experiencia, ten la oportunidad de criticar
y de hablar bien de una consola si y solo si has probado la competencia. Yo en mi caso he estado saltando de Sony a Xbox o de Microsoft a Sony. E inclusive hasta tuve la Nintendo Switch con los juegos que tenía Nintendo Switch. Y la verdad es que pues no me sentía a gusto, no me sentía cómodo. Y bueno, pues creo que ahorita tengo que darle la oportunidad a una nueva consola que parece prometedora. Digo, parece, porque pues hasta que no la tenga en mis manos y no la pruebe, puedo decir, en medio de los dos, mira nomás, qué golazo, puedo decir si es buena o no. Yo me despido con este último gol. Piénsalo, reflexiónalo y pues nos vemos en otro próximo gameplay. Esa es mi experiencia y mi opinión en cuanto a las consolas de los juegos. Ya hablaremos después. Yo me despido, soy Dracon, nos vemos hasta la próxima. Y chicos, chicas, recuerden, no se enfermen y felices, pero muy felices juegos. Bye bye y hasta la próxima. Denle like para que nos dé like a la hora de jugar. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Darle like y compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Emi. Hasta la próxima.